Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Red and Gold All Niners. Esperando que tengan un fantástico día y desafortunadamente en este episodio traemos malas noticias en relación a property Purdy y su lesión. Bueno, son malas noticias. De veras, pudieron haber sido muchísimo peor las noticias en relación a la lesión de Brock Purdy. Brock Purdy se lesiona uno de los ligamentos en el codo derecho. El ligamento se llama ligamento cubital colateral. Desafortunadamente va a necesitar cirugía y va a estar al menos fuera de circulación por seis meses. Sí, efectivamente, seis meses. Eso significa que se va a perder la primera parte de los entrenamientos de la pretemporada, pero si su recuperación sale excelentemente bien, estará listo para los entrenamientos de verano. Así es que desafortunadamente. Traemos esta mala noticia en relación a Brock Purdy. Pero no solamente es esta noticia, esta noticia tiene muchísimas implicaciones. Esto crea un efecto dominó al interior de los 49 de San Francisco. El primer efecto dominó que trae la lesión de Brock Purdy es si vas a cambiar, si vas a hacer un trade por Trade Lance. Ese sería el primer efecto dominó. Muy probablemente no vas a poder hacer un cambio por Trey Lance al inicio de la agencia libre, que es cuando la transacción de jugadores está muchísimo más caliente y que los equipos pagan muchísimo más. Desafortunadamente nos vamos a tener que esperar hasta eh, los entrenamientos de verano para saber cómo va a regresar Brock Purdy. Bueno, y si en dado caso los 49 de San Francisco no tenían pensado hacer un cambio o hacer el trade de Trey Lance, bueno, ese trae buenas noticias. Vas a poder observar a Trey Lance la primera parte de los entrenamientos de pretemporada y determinar si está listo al 100%. Otra situación... Trey Lance viene regresando de su lesión, que también tiene implicaciones de ligamentos. No solamente eh, eh, Trey Lance se quedó el pie, sino que también le repararon ligamentos en, en el mismo pie. Ahora bien, ¿cuáles serían los otra, las otras implicaciones o los otros efectos dominó para eh, Brock Purdy? Bueno, el segundo efecto dominó sería la titularidad del equipo. Vamos a, poner, vamos a poder ver a Trey Lance, vamos a tener la oportunidad de ver a Trey Lance en entrenamientos, no en juegos, que creo que ya vimos mucho a Trey Lance en los entrenamientos, han sido ya varios años con el equipo, así es que si bien vamos a poder ver a Trey Lance con el primer equipo entrenando directamente con el primer equipo por segundo año, vamos a... Tener un poco más de información para hacer la evaluación en relación a Trade Lance. Pero eso significa que Brock Purdy no tendría ese tiempo con los titulares, con el primer equipo, poder entrenar y ganar muchísima más conexión, sinergia con los jugadores, tanto los receptores a las cerradas, corredores, etc. Bueno, y otro efecto dominó que sin embargo va a ser de consideración para este equipo, si bien ya tienes planeado quiénes van a ser tus corebacks para la próxima temporada, si sí tenías pensado hacer un cambio por Trey Lance, si sí tenías pensado darle una extensión tanto a Brock Purdy como a otros jugadores, bueno, todo eso va a tener una implicación en el tope salarial. Sabemos muy probablemente Jimmy Garapolo no va a regresar a los 49 de San Francisco, no solamente porque sabemos que tenemos otros corebacks que son mejores que él, sino también las implicaciones en el tope salarial. El traer de regreso a Jimmy Garapolo tendría implicaciones. Financieras muchísimo más grandes Para los 49 de San Francisco Así es que muy probablemente Jimmy Garapolo no vaya a regresar Como lo comenté no solamente Por el nivel de juego sino Por los dineros Los efectos que tendría Traer a un contrato muchísimo más grande Para Jimmy Garapolo Ese dinero lo podríamos usar Como por ejemplo traer A un nuevo tackle Derecho Una disculpa por la erupción, pero sí definitivamente necesitamos un nuevo tacle derecho. Ahora bien, sigamos con el siguiente punto. Otro efecto dominó de Brock Purdy, ¿va a regresar al 100% o va a tener otras implicaciones? Como lo comenté en un principio, son malas noticias, sin embargo, no fueron las peores. La peor noticia que hubiésemos tenido de Brock Purdy y su lesión es que necesitara una cirugía de Tommy John o Tommy John Surgery. ¿Qué significa eso? Bueno, que el ligamento fue completamente desprendido del codo y esa cirugía requiere una recuperación de al menos un año y muchos de los jugadores que tienen esta, esta cirugía no regresan al 100% al menos en los primeros meses sumamente importante creo que ahí evitamos una lesión muchísimo más grande que necesitara muchísimo más tiempo de recuperación y muy probablemente Brock Purdy se si hubiese perdido la próxima temporada. Así es que, sí, efectivamente es una lesión, es una lesión seria de consideración, pero que tiene un plazo de recuperación de seis meses y que lo vamos a poder tener de regreso a Brock Purdy para los entrenamientos de verano. Sumamente importante la condición en la cual Brock Purdy regresará. Que no tengo duda, la ciencia, la tecnología, la medicina ha avanzado tanto que no tengo duda alguna que Brock Purdy va a regresar no solamente al 100%, pero al 110, 120%. Muchas veces los jugadores, los ligamentos, al momento de la cirugía, ganan más fuerza y regresan muchísimo más fuertes con una posibilidad de lesionarse de nueva cuenta muchísimo menor. Así es que, bueno, de nueva cuenta, esperemos que Brock Purdy salga al 100% de la cirugía. Le deseamos una recuperación muchísimo más rápida de lo que se estima que son los seis meses y sabemos que Brock Purdy va a estar competiendo para ser el coreback titular de los 49 de San Francisco la próxima temporada. Ahora vamos a hablar de un tema que ha sido sumamente controversial y que ha generado muchísimo, muchísima tracción en los medios de comunicación. Y es qué tan culpable fue Carl Shanahan en esta jugada. Y bueno, les voy a ser sincero, voy a poner los datos sobre la mesa y después haremos un pequeño análisis de ver si en realidad Carl Shanahan tiene alguna responsabilidad en esta, en esta jugada. Y la primera que vamos a decir, sí, efectivamente, incluso en sus comentarios me ponen, Carl Shanahan no es responsable porque él no estaba bloqueando. Completamente de acuerdo. De la misma forma, les daré mi opinión, que es un poco dividida. Completamente de acuerdo, Carl Shanahan no está bloqueando. Los jugadores en el campo de juego son los que tienen que ejecutar, son los que tienen que ser buenos, son los que tienen que poder bloquear a jugadores. Sin embargo, les hago esta pregunta: ¿cuántas veces hemos visto, en, al menos en esta temporada, que a Nick Bosa le pongan para bloquear un tercer ala cerrada? Si, sin ayuda, sin ayuda. Muchas veces dos alas cerradas tratan de bloquear a Nick Bosa, pero siempre tienen un doble equipo, ya sea un guardia, ya sea un fullback, ya sea un corredor o algún otro jugador que pueda ayudar a ese tight end, a ese ala cerrada, en poder bloquear a Nick Bosa. Y bueno, sé muy bien que lo que están pensando, Hassan Reddick eh, no es Nick Bosa. Efectivamente, y creo que nunca lo llegará a ser, con todo respeto para Hassan Reddick, Nick Bosa es el mejor liniero defensivo en la actualidad en la NFL. Sin embargo, podemos hacer la observación que el segundo mejor jugador podría ser Micah Parson y el tercero podría ser entre Max Crosby y Hassan Reddick, al menos en esta temporada. Si le vas a poner al tercer mejor liniero defensivo en toda la NFL a bloquear, tu tercer ala cerrada? Creo que las posibilidades de ganar para eh, Hassan Reddick son muchísimas. Claro, por supuesto que en el diseño de la jugada que, que era play action, los alas cerradas o los tight ends son los encargados de al menos, al menos, sino bien bloquear, tratar de detenerlo milésimas de segundo. Para que la jugada se pueda desarrollar, el coreback encontrar a su receptor y poner el balón en una situación que el receptor pudiese atrapar ese balón. Y creo que aquí es la clave. Si bien sabíamos que Hassan Reddick muy probablemente ganaría ese enfrentamiento, Tyler Croft, que es nuestro tercer ala cerrada, su responsabilidad era de al menos detenerlo por fracciones de segundos y vimos la jugada creo que no no tuvo ninguna oportunidad y aquí es donde viene la pregunta importante para mí en este caso efectivamente la jugada era diseñada de esa forma pero cuántas veces otros equipos han puesto un tercer ala cerrada en contra del mejor Liniero defensivo del otro equipo. Creo que no han sido muchísimas situaciones. Es algo que todavía no puedo entender por qué nosotros lo hicimos. Sabíamos el tipo de jugada, sabíamos cuáles serían los efectos. Absolutamente no estoy diciendo que fue culpa específica de alguien, sino mi punto es que se pudo haber evitado. Esa es la realidad. Se pudo haber evitado. Y mi conclusión para este tema sería exactamente lo mismo. Lo que pienso es que esta jugada muy fácilmente se pudo haber evitado al momento de traer algún tipo de bloqueo, trampa del otro lado de la línea ofensiva de los 49s. Probablemente no con un guardia, sino con otro jugador, ya sea un corredor. El fullback Kal o alguien más que pudiese ayudar a Tyler Croft con bloquear o al menos detener por fracciones de segundos a Hassan Reddick. Sumamente importante, pero bueno, el pasado es pasado. Tenemos que echarle todas las vibras a nuestro equipo para la siguiente temporada. Y ahora ver, esperar cómo regresan tus corebacks de las lesiones, los dos. Con lesiones de ligamentos, si Trey Lance va a tener la movilidad completa previa a la lesión, si Brock Purdy va a tener el brazo fuerte o más fuerte o más débil al momento de regresar a los entrenamientos de verano, van a ser cuestionamientos que los podemos sumar y unir al efecto dominó que tiene esta lesión de Brock Purdy. De nueva cuenta, muchísimas gracias por todo su apoyo. Como se los comenté anteriormente, vamos a estar presentes durante toda la pretemporada, trayéndole toda la información de nuestros 49 de San Francisco. Muchísimas gracias. No olviden de suscribirse, comentar. Como siempre, nos vemos en la próxima.